soy Margarita Pérez Brito, yo pertenezco a la Asociación Central de la Iglesia de Emiliano Zapata. En este momento yo quiero platicarles mi experiencia que tuve a la edad de 15 años, cuando yo quería ingresar a la preparatoria. Todo esto empieza cuando yo quería hacer mi examen. Como sabemos, en la preparatoria se tiene que hacer el examen el día sábado. A mí todo esto se me complicaba porque, pues por lo que conozco, por mis principios, yo no puedo asistir al examen en día sábado. Mi mamá platica conmigo, hablamos y pues decidimos que yo no iba a hacer el examen. Aún así, yo pagué mi inscripción, pagué mi ficha para hacer el examen y pues fuimos a hablar con los directivos del plantel. Ellos me dieron una respuesta que pues no me esperaba. Me dijeron que no había solución, que yo tenía que hacer el examen el día sábado. Después de esto, una hermana nos ayudó y nos dijo que podíamos comunicarnos a la dirección general, que es la del plantel. Ahí nosotros podíamos pedir que si podía hacer yo el examen en otro día que no fuera sábado. Cuando fuimos, conocimos a una persona que yo siento que fue la bendición de Dios, porque ella nos escuchó, dejó que nosotros presentáramos ante ella nuestros principios, que le dijéramos el por qué yo no podía hacer el examen en sábado. Y después de eso ella me contestó y me dijo que me podía dar una solución y que yo podía hacer mi examen un día que no fuera sábado. Creo que esa fue una de las primeras pruebas que yo tuve al ingresar a la escuela, el poder que con la ayuda de Dios yo podía hacer mi examen no en sábado. Después de que esta licenciada me ayudó para que yo pudiera hacer el examen un día después, yo, gracias a Dios, pude pasar el examen, pude pasarlo bien. Y pues bueno, terminó eso, fuimos, le agradecimos a la licenciada la oportunidad que me dio. Mi mamá platicó conmigo y me dijo que yo tenía que dar un buen ejemplo dentro del CONALEP, por lo que conozco y por lo que por mis principios, lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, lo que ella me ha enseñado. Me dijo que yo tenía que vestir diferente a mis demás compañeros. En la escuela todos usan pantalón, el uniforme es estrictamente pantalón y la camisa del plantel. En eso mi mamá habló conmigo y me dijo que yo tenía, bueno, que yo podía dar un ejemplo y yo podía ir con falda. Recuerdo que en ese momento cuando ella me comentó eso, yo estaba en un seminario. Me llamó por teléfono y me dio la noticia que yo había pasado el examen, que iba a quedarme en la carrera de asistente directivo, pero que yo iba a llevar falda. En ese momento yo realmente no me gustó la idea de ir con falda, de ser diferente a las demás personas. Y yo le dije a mi mamá, yo no quiero ir con falda, yo no me quiero ver diferente a las demás personas. En ese momento lo tomé muy, muy mal, no quise reconocer que Dios me ayudó y que gracias a Él yo podía estar dentro del plantel. Pero conforme fueron pasando los días en el seminario, yo iba escuchando los temas y iba como que analizando el problema. Creo que yo oraba y le decía a Dios que no quería ser una persona diferente a los demás, que no quería ir vestida diferente. Y pues bueno, terminé el seminario, llegué a la casa, mi mamá no me comentó en ese momento nada. El seminario terminó un domingo y yo tenía que entrar a la escuela el miércoles.
pero yo no sabía qué hacer. Yo de verdad que como joven muchas de las veces nosotros queremos vivir igual que las demás personas, queremos que las demás personas nos acepten, pero sabemos bien que nosotros dentro de la iglesia, nosotros conociendo a Dios, somos diferentes, no físicamente, sino espiritualmente, y que los demás pueden vernos como personas diferentes. Pero después de eso yo pensé y le pedí a Dios que me ayudara para que yo pudiera reconocer eso y que yo pudiera aceptar el poder ir diferente a las demás personas. Quise hablar con mi mamá y le dije, vamos a comprar mis faldas para que yo vaya con falda a la escuela. En eso vi su cara de alegría y me conmovió mucho porque creo que ella es una de las principales personas que ha estado con nosotros, conmigo y con mi hermano, para seguir este camino. Desde chiquito nos ha impulsado a seguir el camino de Dios, a seguir las cosas de Dios. Y bueno, ella me llevó a que comprara mis faldas. En ese momento Naz me llevó a comprar la tela para las faldas y fuimos con una hermana de la iglesia. Ella le pedimos que si me podía hacer las faldas. Fue de un día a otro en el que la hermana me hizo mis faldas, me probé el uniforme para que al otro día yo fuera a la escuela. Recuerdo que en ese momento cuando yo iba de camino de la escuela, de la casa a la escuela, iba muy nerviosa, iba pensando en qué dirán las demás personas, qué dirán las personas con las que voy a convivir dentro del salón, cómo me mirarán, qué pensarán de mí. Me sentía muy nerviosa. Llegando a la escuela, como yo no me quería salir del carro, yo no quería salir. Pero mi mamá me tomó de la mano y me dijo, vamos. Ella me llevó como niña de preescolar. Me tomó de la mano y entró conmigo hasta la escuela. En cuanto entré, sentí todas las miradas de las demás personas. Yo siendo la única niña, la única persona que estaba ahí, que vestía diferente, que traía falda, me hizo sentir muy nerviosa, muy rara en ese aspecto. Mi mamá me dijo, ten fuerza, Dios te va a ayudar, porque haciendo la voluntad de Él, Él te va a ayudar y va a hacer que las demás personas te vean como cualquier otra. Y yo entré, recuerdo que entré, había un grupo de personas, un grupo de niñas ahí afuera del salón, se me quedaron viendo y hablaron con mi mamá y le dijeron que si yo iba en ese salón. Mi mamá les contestó que sí, yo también les dije que sí, que iba a entrar en ese salón, me tocaba en ese salón. Entré y cuando entré en ese salón, todas las miradas fueron hacia mí. El que no sabía qué pasaba por sus mentes, yo no quería, me sentía como una persona, como un bicho raro, como en pocas palabras. Después de que entré, me sentí rara, me senté en un lugar. Me acuerdo que me senté hasta el fondo. No quería llamar tan la atención, aunque ya la había llamado demasiado. Pero, bueno, me senté. Me sentía muy nerviosa, no sabía qué hacer. Recuerdo que en ese momento unas chicas se acercaron a mí. Me preguntaron el por qué yo llevaba falda. Hasta ese momento yo entendí cuál era el objetivo de Dios. El que con mi vestimenta yo podía dar a conocer su mensaje, yo podía darle a conocer a las demás personas lo que yo vivía, lo que yo profesaba. Ellas se acercaron, me preguntaron por qué yo usaba falda, si era de alguna religión,
si era por gusto. En ese momento, yo no sé, se me vinieron las palabras y yo les contesté, soy cristiana. Esto lo hago por principios míos, porque... Y bueno, les empecé a contar por qué yo lo hacía, lo que profesaba, mis principios. Y ellas me aceptaron. Me dijeron, eres una niña que das un buen ejemplo de tu religión. Después de eso, pasa el tiempo. Gracias a Dios, nunca... Llevo hasta ahorita 3 años en la prepa, 2 años y medio, y nunca he recibido ninguna crítica, nadie se ha burlado de mí, nadie me ha hecho sentir menos. Recuerdo que las personas me decían, Lizeth, es que tú eres, nos impulsas a que nosotros delante de ti no hagamos, no digamos groserías, no hagamos... no te hagamos sentir mal. Yo tenía tengo un grupo de amigos que son, son niñas y niños, y ellos siempre se acercaban a mí y me pedían que les contara una historia, algo que hablara sobre Dios. Yo en mi poca experiencia en lo que sé, les empezaba a contar historias como la de Adán y Eva, la del pueblo de Dios, de Noé. Y no sé cómo, pero se me venían las palabras para que yo pudiera expresarles esas historias, para que yo pudiera contárselas. Y ellos creo que se iban con muy fascinados por las historias, porque ellos en serio que no sabían nada, no conocían nada. Me decían, es que nosotros nunca hemos oído hablar de esa historia. Y la forma en la que tú la cuentas creo que nos hace saber, querer conocer más sobre ello. Una vez mis compañeros se acercaron a mí y me dijeron que ellos querían dejar de decir groserías, que ellos querían dejar de hablar como lo hacían. Me dijeron que ellos querían cambiar. Y pues yo les propuse algo, yo les dije, por cada grosería que digan, me dan un peso. ellos me contestaron y me dijeron, sí, está bien. En eso empezamos. Pues para ellos era un poco difícil por su ambiente, por cómo ellos se comportaban, por el querer decir groserías. Y pues bueno, yo les decía, por cada grosería que digan, me dan un peso. Y así empezamos. Al final sí se juntó bastante dinero. En eso pues yo les dije, ya ven, se puede. Se puede vivir sin decir una mala palabra. Convivir de manera sana. Y todo ese dinero que se recaudó es para comprar algo entre todos nosotros. Compramos un pie, un pastel, y pues ya nos lo comimos entre todos, muy felices mis compañeros. Creo que cada uno de ellos reconoció que de verdad se puede vivir sin decir una mala palabra. Para mí es una grata experiencia que tengo haber ayudado a que mis compañeros conozcan un poco más sobre Dios, que ellos puedan acercarse más, puedan, con eso poquito que yo les pude compartir de lo que yo sé, creo que ellos pueden en algún momento acercarse más a Dios y pueden conocer más de Él. Creo que yo, siendo una joven, una persona que tiene muy poca experiencia, ha dado un ejemplo hacia las demás personas.
no me considero alguien perfecta, ni tampoco alguien que sea la mejor ante los ojos de Dios, pero creo que con su ayuda todo se puede, que con su ayuda, pidiéndole, nosotros podemos ir impartir su mensaje en donde quiera, en cualquier momento, en cualquier lugar donde nos encontremos, podemos hablar sobre él. Puede ser por nuestra vestimenta, como en mi caso, yo no me tenía que acercar a las personas. Ellas se acercaban a mí y me preguntaban y me hacían preguntas. Y creo que ahí era la oportunidad que yo tenía para hablar sobre él, para repartirles los folletos. Yo cargaba con un paquetito de folletos todos los días para darle a mis compañeros, para que todos los días ellos pudieran leer algo sobre Dios. Yo les decía, en cualquier momento, en cualquier lugar donde estén, siquiera lean una sola palabra de ese folleto. Les hará mucho bien, les cambiará su día. Ellos muy contentos siempre me contestaban, claro que sí, lo vamos a leer. Y eso me daba una satisfacción enorme, el saber que mis compañeros podían hacer eso gracias a Dios. Porque yo... todo lo que sé, quería ir y compartírselos, quería ir y decirles lo que yo sé. Creo que hasta este momento nunca nadie dentro del plantel de la escuela me ha hecho sentir menos, me ha hecho burla ni me ha menospreciado algo. Eso me hace sentir muy feliz porque no sé lo que hubiera pasado si yo no hubiera querido hacer eso, querido ir diferente a las demás personas. Si yo hubiera ido con pantalón, creo que hubiera sido una más de esas personas. Creo que no habría un cambio ni siquiera en mí, ni tampoco en las personas, no conocerían, no tendrían un conocimiento sobre Dios. Y por eso yo quiero invitarlos para que todas aquellas personas que me pueden estar escuchando, puedan estar escuchando mi experiencia, tengan un cambio en su vida. Que muchas de las veces, como joven, uno no entiende y no sabe cuál es nuestro propósito aquí en la vida. Pero con Dios todo puede ser posible. Y dándole honra siempre en donde quiera que estemos, con nuestro vestimiento, con nuestra forma de hablar, Él puede hacer grandes cambios en las demás personas y en nosotros mismos. Nos puede hacer que nosotros maduremos espiritualmente. Esta experiencia se la he contado a más jóvenes. Y creo que si todos los jóvenes de la iglesia pudiéramos hacer un cambio en nuestras vidas, sería de mucha ayuda y de mucha honra para Dios. Quiero que mi experiencia ayude a todas esas personas o que pueda transmitirles algo en lo que ellos puedan pensar, en lo que ellos puedan reflexionar, que Dios siempre va a estar para nosotros si nosotros le honramos y hacemos su voluntad, porque orando y pidiéndole a Él siempre nos va a escuchar y nos va a bendecir en donde quiera que estemos. En mi persona ha sido de gran ayuda, porque yo era una joven que no tenía bien cimentada los principios, que tomaba muy a vano eso
lo de usar falda, de no tener a llevar a cabo una vida espiritual bien cimentada. Y todo eso quiero que sea de gran ayuda para las demás, para los demás jóvenes, que ellos puedan entender y saber que con la ayuda de Dios todo se puede y que eso puede ser un gran cambio para nosotros y poder ir e impartir la palabra de Dios en donde quiera que nos encontremos. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco por escuchar mi experiencia. Que todo esto sea para la honra y la gloria de Dios.